artistas, dos técnicas, las cuales conjugan en una exposición a la que han llamado Simbiosis. Los artistas plásticos Lenan Q, mejor conocida como La Marce, y Marco Benjamín inician el año de la mejor manera, con una singular exposición donde nos hacen un recorrido por el dibujo y la pintura. Esta exposición es como el producto el resultado de esos ejercicios, de esos trabajos que hemos venido haciendo en los talleres y que creemos que hemos venido evolucionando, hemos venido creando nuevas ideas, fusionando nuevas cosas, y para nosotros eso ha creado esa simbiosis entre ella y yo, ¿verdad? He manejado el lápiz de color. Lápiz de color los he fusionado haciendo una mezcla con lápiz blanco y grafito, y me gustó ese experimento. Y bueno, ahí yo lo mezclé con hoja de oro y ya salió todo el complemento. Para La Marce, el poder conjugar la belleza femenina en cada uno de los cuadros le permite aún descubrir más su técnica. Diosas de porcelana y de oro está conformada por una serie de lienzos de diferentes formatos. Soy mujer, admiro en sí la figura humana, creo que es muy, muy bella. Y bueno, siendo mujeres, aceptarnos tal como somos, ya sea las diferentes figuras que tengamos, toda forma es hermosa, es bonita, y pues creo que sería bueno venerar el cuerpo femenino. Los animales y los ancianos, así como los niños, son elemento fundamental en cada uno de los cuadros de Marcos Benjamín. En cuanto a Marcos Benjamín, sus piezas en gran formato hacen un homenaje a la cosmología, quien considera que todo está regido a través de nahuales. Nosotros contamos con un nahual, que es una parte animal de cada uno de nosotros, y que espiritualmente nos representa en la parte espiritual, en la parte interna, ¿verdad? Entonces yo vengo estudiando y vengo trabajando esa parte. Es por eso que en mis cuadros siempre aparecen ancianos. Los ancianos para mí representan la sabiduría, representan esa historia. A mí me gusta pintar mucho esas arrugas. Me gusta pintar los ojos, la mirada de un anciano que te dice mucho sin tener que decir nada, o sea, sin hablar una palabra. Te dicen mucho con los pliegues que tienen en la piel, los pliegues de las arrugas. Eso ahí encierra historia, encierra experiencia. Cada ser humano tiene en su interior un animal. Y nosotros nos identificamos muchas veces con una serpiente, con una águila, con un búho, con una pantera, con un tigre, ¿ya? Dependiendo de cómo nosotros nos sentimos interiormente. Para estos dos artistas, el tener en común la figura femenina les ha permitido mostrar con sus pinceles y lápices el coraje, amor, carácter, belleza e inteligencia que caracterizan a la mujer salvadoreña. El juntar o el unir los dos conceptos femeninos en una sola muestra. Esa alternancia que tenemos del movimiento o de la figura humana. La muestra Simbiosis estará expuesta en Café Luz Negra hasta finales de febrero. Venga y conozca más del trabajo de estos dos artistas salvadoreños.